dices, chava? ¡Cúbole! ¡Ahí vamos! ¿Sabes qué pasa? Que luego es el 5432 Q. Y yo, ¡cúbole! ¡Qué linda que te ves hoy con ese tum! Sorongo. Gracias a Rocío Tun, de ahí de Salones de Belleza Chari, un beso. A Bogar, que es el que me arregló hoy. My Facebook. Un saludo porque hoy me maquió la linda y la preciosa princesa de Mónaco. Alina. No. ¿Cómo se llama? ¿Quieres la princesa de Mónaco? No la conozco, a lo mejor. De Mónaco. Ella, un saludo para la Flora, que peinó, verá, oh, pero viene, sí, en camión. Siempre te manda muchos saludos. Gracias. Y pregunta por ti. Todas las muchachas están preguntando por ti, que cómo estás, que tu salud. Mejor, que... bendito Dios, alabado sea el Padre. Un saludo para la buena Rubica por ahí, para Freddy. Oye, Rubica, ¿cómo te va en el matrimonio? Ya sabes, toda chismosa. Tal. Porque fíjate que es de las que dijo que nunca en la vida se iba a casar. ¿Sí? Mordió su lengua y me lo dijo. Breda, yo no me voy a casar. Yo, no. Me está peinando, me está jalando mi pelo. Eso del matrimonio y mi pelo, todo lo que da. Tácate, como dices, así era. Ahí está. No, que no, tronabas pistolita. Amigui, perdón. Óyeme, perdón. Pues fíjate que les mandamos un saludo a todos los salones de belleza Chari, muy en especial a Francisco de Montejo y a Yucalpetén, que es donde nos hacen el favor de embecernos desde muy temprano, ¿verdad? Mándale saludos a ese muchacho Beto, muchacho. De Chari, porque... Beto, ¿sabes qué? Está con ¿Lo puedo enamorar? Sí, te puedes enamorar. Solamente tiene un pedazo de pelo aquí en medio. Ya te enamoras. Dios mío. Bien bonito que se ve. Es lo mío, ya sabes. Hoy me dieron. Lo emo. Hoy me dieron. Es que tú eres hippiosa. ¿Qué? Hablando de hippie. Siempre tienes chucherías en tu mano. Se llama hippie chic ahora. ¿No? Sí, porque yo... me baño, Brenda. Sí. Es cierto, te vas a regañar. Con todo respeto, era a los hippies, a todos Óyeme, ¿y qué le cuento y qué le digo y qué le informo? ¿Usted sabe quién es mi novio? Obvio. Bueno, la verdad no, amiga, porque tienes como 4 o 5. Obvio, 1, 2, 3. Mamá, doña Teresa, escucha quién es tu yerno. Velo en la pantalla. Viene siendo él, William Levy. Así es, él es mi novio, él es precioso. Y recibió de manos del cubano estadounidense Tomás Regalado, quien es el alcalde de la ciudad de Miami, Florida, las llaves de esta ciudad. Ahí está, William Levy, pues por su éxito en las telenovelas estadounidenses y también en las telenovelas mexicanas, recibe ¿cómo se llama? Pues el honor, la onda esta de recibir las llaves de la ciudad de Miami. Dice, es un gran honor, estoy muy feliz, se los agradezco y se lo dedico a mi mamá, a mi abuelita y Dios a todos los fanses. Lo dijo él, pero muy en especial hace hincapié en que él de niño siempre soñaba con ir a Miami o a Miami, como usted, Miami es la locura, dice que tiene dinero, que el carro, que ella... Perdón. El Boom también, un saludo muy especial, me acordé de una canción del Boom. De me acordé de la charanga banera. Pues desde esos 14 años que él se sale de esta hermosa isla llamada Cuba, con ese sueño de salir y de llegar hasta dentro de Miami, donde se cuenta la historia, se dice, creo que él también lo ha asegurado, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que trabajó de albañil. Claro, él fue albañil primero, luego estudió modelaje, actuación. En Estados Unidos empezó su carrera, luego en México con la telenovela Carla Estrada es quien lo trae, ¿verdad? Exactamente, se me hace que Carla Estrada tiene así como que ojo de buen stripper. ¡Ah, no, verdad! ¡Óyeme, niña! Perdón. No, pero sí ha sido muy acertada con muchos actores y muchas actrices. Guapos y guapas. De hecho, no sé si mal no recuerdo, ella fue de esa que tiene su pelo largo, que casi no actúa en telenovelas, pero cuando actúa la re que te ves. Adela Noriega. Adela Noriega. Hace mucho tiempo que ya no está en... Ajá, pero dicen que fue, no sé si fue descubierta por Carla Estrada. Hay mucha gente de Carla Estrada, de hecho por eso la quieren mucho y la apapachan cuando hace programas o telenovelas, porque... Que ahora está en ese programa, que un amigo la vio en el aeropuerto aquí y se le tiró básicamente. ¿Ah? Un amigo la vio en el aeropuerto aquí en Mérida, porque vinieron a grabar para... Ya ves que antes venía el programa Hoy, y tarara. Bueno, pues casi se le tira para... ¡Mírame! ¡Mírame, Carla Estrada! Y la señora así con la ojera, los lentes, ya sabes.
con permiso. Yo la vi en una grabación. Yo la vi en una grabación porque dicen que William Levy es pesado y todo, pero él lo tengo que decir bastante, que tuve la fortuna de entrevistarlo cuando estaban grabando Sortilegio acá. ¿Es muy blanquito o está morenito? Está piñonado. Está piñonado. ¿Su cabello es mucho o poco? Porque yo lo veo calvo. Está poco, pero está bien. ¿Sus ojos son profundos o son así como que, ah, qué bonito color de ojos y ya? O aquí si al lado de mi hamaca. O si te pierdes en su mirada. ¿Qué me pasa? Dios mío. Las pastillas que te están dejando mal, amiga. Mal. Oye, pero yo vi a Carla Estrada, ahora sí que como en acción, ¿no? Corriendo como de un lado a otro. Es como una mujer extremadamente dinámica. Oye, ¿puedo hacerte otra pregunta de William Levy? Sí. ¿Es muy alto? ¿Como el productor? Sí, está alto. No, más alto. Sí, está alto. ¿Sabes qué? Está alto. Y está poderoso, caballero. ¡Ah! No, hombre, tiene unas piernas de esos hombres que están como parejos, ¿me entiendes? Porque de repente tienen el vivo músculo y su piernita. Ajá, él no. En cambio, él está exquisito. Para chuparse los dedos. Yo no lo Oye, digo. Pero entre otras tantas, como los panecitos que hace mi amiga, ¿verdad? Oye, entre otras tantas cosas, amiga, sabes que yo tengo un plan perfecto para ti, para que le llegues a William Levy. Porque ¿cómo ahora, es? Ahora que él es un ¿unos hombre. Unos tacones altos. No, tranquila, es algo más profundo que eso. Como ahora él es un hombre preparado, ajá, va a querer una mujer preparada a su lado. Eso sí, Brenda, tienes razón. Amiga, tienes que prepararte, porque ahora la UNIT Campus Vista Alegre está preparando todo lo que necesitas para que estudies una carrera profesional, para que tengas un futuro, para que tu mamá, toda tu familia esté orgullosa de ti y William Levy te pueda hacer caso algún día. Brenda, ve a qué hora agarras, vienes y me lo dices. Oye, mi niña, ¿sí en qué mes estamos? Ya empiezo lo de la clase, me está engañando. Espérate, Chepita, porque ahorita el cuatrimestre de la UNIT inicia en enero y si te inscribimos ahorita tenemos el 30% de descuento más un plan de becas que podemos averiguar cuál se queda o cuál se ajusta para tus necesidades y puedes estudiar y ser una mujer súper triunfadora. Muchas carreras. Ya lo eres. Ya eres una mujer triunfadora. Pero para William Levy necesitas esa carrera de futuro. ¡Wow! ¿Qué onda? Entonces va a ser en la UNIT. Ándale, la UNIT. Corriendo voy. Mañana temprano, no seas mala, levántame temprano. ¿Para que sea, uno quiere que mejore, quiere que la levante? Bueno, en la UNIT Campus Vista Alegre te estaremos esperando. 30% de descuento si tu inscripción es ahora e inicias tus clases en enero. El cuatrimestre inicia en enero y hay un excelente catálogo de, y se puede decir catálogo de carreras que pueden servirte, que pueden ser licenciaturas. Busca exactamente un catálogo de licenciaturas. Sí. Mario, ya viste, nena. Es grande, ¿ya viste? Es grande la muchacha. Decídete. ¿Alguna vez viste una novela con Irán Castillo? Claro, una del circo. Ah, yo también. Sí, también. Era la del circo. Pero no es Pecosa. Pequeña traviesa era con Michelle Viet. Viet, que luego sacó su video. Perdón. ¿Qué se le sacaron? Bueno, el video y también todo lo del video. Todo le sacaron. Oye, pero bueno, Irán Castillo, para todo esto, acaba de sacar otro disco, otra vez Aventura, la música. No soy súper fan de la música de Irán Castillo, pero en esta ocasión lo hace con todo el corazón del mundo mundial porque presenta el disco Amanecer y le canta a un amor luego de 14 años de ausencia. Y tú dirás, ¿quién es ese amor de 14 años de ausencia? Sherlyn, desde muy chiquitita, ha trabajado en las telenovelas, ha trabajado en programas, se ha visto muy, pero muy activa. Películas. Y hubo una temporada donde Sherlyn como que se apagó. Y dice, ¿qué le pasó a Sherlyn? No sé qué. Yo no sabía que su hermano había fallecido. ¿Y fue pareja o novio de esta? Irán Castillo. Entonces ella le dedica este disco. Irán Castillo, perdóname amiga, muchos años no ha tenido o no se le había conocido como pareja, o sea, parejas. Hubo un revuelo cuando nació su hijito, porque su noviecito era como muy, más chico que muy, ella. Muy, pero muy menor a ella. Y hubo un merequetengue, pero pues ella es feliz y muy contenta y de hecho ahorita está en la portada de una revista que habla de salud, donde tiene un abdomen. No, dicen que está espectacular. Quienes tuvieron la oportunidad de gustarla en no sé qué programa que pasaba los domingos, que decía, está impresionante esa mujer, con la reventazo, ¿qué es lo que hace? No sé, pero está muy bien. Y tuvo un hijo y eso me impresiona. Óyeme, pero me impresiona también que mi novio, el otro que tengo, es novio de Irán. Exactamente, lo que pasa es que vamos en escala de novios. Ya hablamos del novio número uno, que es William Levy. El novio número dos de Chepita Cacatúa es José Ron. Trae unos ojazos hermosos.
Y aparte es muy talentoso. Yo prenas por ese muchacho, yo y me despierto por todo Europa. ¿Y qué? ¿Qué? No, por ese muchacho yo me despierto a comprar pozole en la mañana. Mondongazo los domingos. Yo mira, mondongo de no. De la a lo lavas. Alabo mondongo por él. Pero mira su empanada de chelim. Yo le llevo sus, pero mira sus tacos de lechón al horno de deja Doña de soñar, Jenny. Deja de soñar porque es de Irán Castillo ahorita, ¿eh? No estés soñando. Ya que me estoy inspirando. No te inspires tanto porque Irán Castillo fue acompañada por este caballero el día de la promoción. ¿Sabes qué, Brenda? Yo hasta torta especial y llevaré. Tortas de esa caballo con queso, Daisy y todo. Y pavo de Doña Lidia. Es más, como a Machari yo iría desde la una. Desde una a sacarle su comida, a su orden. A pedir las parmesanas. Oye, pero bueno. Saludos a las muchachas de Mamá Chari que siempre me atienden. Pero bueno, que no se asisto toque. Yo que me importa, yo voy a decir las cosas. La cosa es que, aparte de José Ron, su novio, estuvo Dana Paola, algunos actores y actrices que siempre le han acompañado en su carrera y ha presentado este disco. Espero que tenga todo el éxito del mundo porque imagínate, ya es portada, ya participó en este programa de baile, está con su hijo en una vida más saludable, más estable. Más equilibrada. Más equilibrada, exactamente. Y esperemos que este disco también tenga el hit que le gustaría, que sea un hit como ella le gustaría que fuera. Que me chismeabas que era indie, que es estos nuevos. Bueno, indie no pop. Nuevos que. El género es indie pop. Que son como independientes. Entonces este. Ellos pagan porque pues la se masterice, creo que se llama. Se remasterice el disco y todo eso. Óyeme, yo quiero que le mandemos un saludo especial. Hay una persona especial que está viendo el programa. También hoy, me gusta todo lo indie. Todo lo indie, así, todo lo indie, todo lo indie. ¿De verdad? Videos, sí, ay no, o sea, Yellow Submarine es su máximo en la vida. ¿Quién? Una amiga. Yes. Yali. ¿Yellow Submarine? Yellow Submarine le llamo. Oye, la pequeña Milie. Ay, no me digas, Miliecita, corazón de melón. Te mando un beso porque hoy está con mamá Chari. Hoy está con mami Chari. Toma tu pastilla, nene. Toma tu jarabe. Todo requete bien. Felicidades. Ten cuidado de los moscos porque ya pensé que te picó el otro día. Pero ten cuidado con los moscos. ¿Lo oíste? Pórtate bien, mamacita. Obedece, mamá. Obedece, papá. Te mando un beso totote. Oye, Chepita. Te vio en el camión el otro día. Chepita, grita. Me encantó. Le mando un besote. Y por supuesto, nosotros nos vamos a un corte comercial rapidísimo. Regresamos porque tenemos entrevistas, invitados y también tenemos sí, más en el ACT. Vámonos, regresamos. Ahí está, Chepita, lo prometido es deuda. ¿Qué es eso? La entrevista que te dije. ¿Pero qué va a pasar hoy, mes? Mira, no es que yo sea chismosa, ni que los demás seamos chismosos, ¿verdad? Lo que pasa es que queremos saber qué tan buenísimo eso me están diciendo. Mira, lo que pasa es que ahora está muy de moda lo que son los dog lovers o amantes de los animales, sobre todo de los perritos, de los caninos, pero también hay de los felinos. Hay mucho amante de gatito y hay como asociaciones o fundaciones que ayudan a estos animales. Para eso nos acompaña nuestra amiga Cecilia Bondratel, porque ella nos va a decir qué es lo que se va a llevar a cabo este domingo 12 de octubre. Pues sí, mira, Brenda, prácticamente venimos a invitar a la ciudadanía de Yucateca a que exista este 12 de octubre, está prácticamente el domingo, en el Parque La Alemana a las 8 de la mañana se va a hacer un concurso de belleza y de disfraces. ¿De los animalitos de compañía? Ah, sí. Oye, pero ¿y si yo tengo un San Bernardo, lo puedo llevar? Por supuesto, cualquiera, ya sean de raza, mestizos. Lo que oye, sea. El mío es mestizo. El mío es mestizo y luego están haciendo la actividad y no lo aceptan en ningún lado. ¿Por qué entonces, no lo aceptan, Chepita? Entonces, dime, ¿lo puedo llevar? Por supuesto, está. De hecho, por eso está diseñado esta expo, para que también ellos merecen tener un concurso de belleza, ¿por qué no? Claro, y yo lo puedo vestir y disfrazar. ¿De qué lo puedo disfrazar? ¿De lo que sea? De lo que sea. ¿Y si yo gano, qué me gano? Pues vamos a tener premios en efectivo, también premios de patrocinadores. Va a estar padre. Cecilia, ¿qué onda? ¿Cómo me puedo inscribir? ¿Cómo puedo escribir a mi perrito así mestizo? ¿Qué necesito para inscribirme? Pues la inscripción, o sea, de plano, o sea, la entrada es libre para que concurse o no concurse el perrito. O sea, los que quieran inscribirse para que recibir obviamente pues, los premios, el costo es de 2 kilos de alimento y 30 pesos. Sube un poquito tu micro para que, ándale. Y pues todo esto va a ser destinado para el albergue Peque Pets,
grupo de rescate Huellitas de Amor y vamos a hacer una campaña de esterilización. ¡Oh, perfecto! Esto de las campañas de esterilización son súper importantísimas para que no se sigan reproduciendo los perritos o los sigan utilizando también como comercio. Uh-huh. Hay gente que viene, o sea, que ve perros lindos en la calle, los adopta solamente para comercializar, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y también otra cosa súper importante, 8 de la mañana, domingo, Parque El Alemán, con mi perrito, sea de raza o sea de mestizo, yo lo llevo a concursar. Y también tengo que llevar 2 kilos de alimentos, más 30 pesos. Si quieres meterlo a concursar, sí. Toda mi familia. Pues sí, va a ser una buena... Un pretexto para ir a convivir con la familia. Ya además, Ceci es de estética canina. ¿Cómo es? ¿Cómo eres? Estilista canina. Estilista canina. ¿Y qué tal? ¿Te ha tocado duros momentos con los animalitos de compañía? Pues fíjate que la verdad, pues casi no, porque como mi servicio es servicio a domicilio, el perrito se siente mucho más a gusto estando en su casa. ¡Qué lindo! Entonces nosotros nos vemos a las 8 de la mañana en el Parque del Alemán. Que es un parque además muy familiar, donde todos van a correr, donde todos van a pasar su momento con su familia, entonces siempre hay de todo para comer también. Ahí está, pues si ven mucha gente ahí, muchos animales, ya saben lo que se está llevando a cabo, ¿verdad? Efectivamente. Ahí está, los esperamos. Ceci, ¿algo más que quieras agregar? Pues solamente eso, invitarlos, no porque digan, ay, mi perrito no va a ganar, no, mejor no voy, o sea, el chiste no es solamente ir a ganar, sino que también... pues convivir y sobre todo pues ayudar a esta noble causa. Ándale, pues ahí está. Conozco otros perros, como quien espera, dice, que verá. Se huelan entre ellos más bonitos. Vámonos nosotros a un corte comercial y regresamos. Ceci, ahí nos vemos. Gracias. Estamos platicando de los desayunos saludables, como las claras de huevos. ¿Sabes qué pasa, nena? Que lo que busco, la clara. No sé si a usted le pase, ¿verdad? Pero yo lo rompo un pedazo y se empieza a colar lo amarillo y no puedo. ¡Ay, no! Hasta que lo estallo todo. Espérate, no, te voy a hacer... Mira, ¿cómo es? Salieron muchísimos tutoriales hace poquito cuando no tienes un separador de yemas, que lo puedes hacer con una botella de agua o de refresco, de lo que sea. Mira, nada más presionas la botella, la pones donde está la yema y sueltas. Entonces el vacío absorbe solo la yema y te queda nada más la clara. Y la yema te puede servir para hacer otros platillos, no la vayas a desperdiciar nada más porque sí, porque también sirve. Pero, pues no sé, sirve. Caballero pobre. Ándale, una cosa así para el merengue o lo que quieras. Con toda la gente. Ajá, merengue. Para toda la gente. Bueno, la cosa es que ya te dije, para que no te pase eso, revienta el huevo tal cual en una taza, en un traste, en un vaso, lo que sea. Y con una botella vacía, el vacío, o sea, la aplastas, el vacío va a hacer que absorba la yema y se quede solamente la clara. ¿De verdad? No te estés rompiendo tu cabeza, chepita. Huele a reventazo. Con nopalitos, con elotitos, con... ya sé, con champiñones. Bien, yo amo los huevos con champiñones, soy fanática de los... Oye, Mañé, provecho que tu cena sea deliciosa. Lo ideal son 2 claras. De preferencia, te dan como unas cucharadas, como 3 en realidad sería lo ideal. Porque 2 merma... y no es suficiente y te vas a quedar como que con ansiedad, con hambre. Claro, lo puedes sopesar con alguna fruta, algún panecito integral o algo que pueda ayudarte durante, para que puedas aguantar el desayuno. Recuerda que son 5 comidas durante el día que puedan, desde la más grandecita y vas bajando. Llevo 15 días sin mover un dedo. ¿Sabes cómo me va a doler cuando regrese a Zumba? Tipi, el comercial. Ay, se está muriendo, pobre Shrubi. ¿Qué le pasó? Que le mando un saludote. Ay, es verdad. Allá, ¿ya la saludamos hace rato? No sé, saludamos a Rubí hace rato, ¿se acuerdan si la saludamos? No, ¿verdad? Sí. No, nos pasó bola. Pues la buena Rubica, ahí te compré un aparato, ese donde haces tu ejercicio. Y entonces ¿Cuál? Un crunch de allá. ¿El ese de...? No sé cuál es, pero mi mamá también tiene el suyo. Un día lo utilizó, murió, le dolían sus cuadritos, dijo, no es para mí. No es para mí, no lo voy a querer. Óyeme, fíjate que entre el chisme que te tengo y el chisme que le tenemos a usted, fíjate que el Güero Castro, ya ves que ha tenido esta onda con esta mujer que terminó. Eso siempre, lo que vas a decirnos ahorita, siempre lo hemos platicado en este programa y van a decirle ustedes que parece ya cita con el psicólogo, no lo sé,
o nosotros hemos vivido muchas veces esto, pero ya lo habíamos platicado. Ya lo habíamos platicado, y si usted no lo sabía, fíjese que ya tiene novia él, pero se dice que consiguió un clon. Se dice que el Güero Castro, o sea, de una mujer igualita a esta su exnovia, Angelique Boyer. Se indicó que en el viviendo con mi ex. Viviendo mi ex, espectáculos de Miami, es ella. Clara, está igualitita. ¿De verdad? No será Angelique. Y luego, ¿de verdad? Sí, hombre. Disculpe que veamos allá, pero es allá donde nos pusieron la imagen. Hasta tos me dio. Terrible. Pues no ha cerrado el ciclo, y como no ha cerrado el ciclo, va a buscar. A ver, doctora Chepita, ¿cuándo uno puede cerrar el círculo de una relación amorosa o de una relación fallida? Dícese. Y dato curioso, que después de un año o año y medio pasado, o sea, hace 18 meses, año y medio. Está bien. Es cuando las hormonas regresan a su forma natural. Esto quiere decir que el luto de una relación es aproximadamente de un año a año y medio. Claro, si la persona de enfrente consiguió antes a otra pareja, es porque su luto no había empezado estando con usted. Buen punto, no lo que lo había pensado. Buen punto. Oye, Chepis, pero espérate. ¿Y por qué busco una pareja que se parezca a mi ex? Porque regularmente las hormonas, es una cuestión de química entre las hormonas. Dicen que el amor, viéndolo muy fríamente y en esa cuestión, es algo químico cuando empieza. Por eso los primeros meses, los tres primeros meses, es como cuando te enganchas por la química que tienen las hormonas. Tú dices, a mí me gusta esa persona, pero si hace clic la hormona del con tu hormona, entonces es que se da clic para una relación. Los tres primeros meses es eso donde el cerebro, Manda la información, se activa la endorfina, la adrenalina, fina, cochina, monina, esas cosas que se... Todos los más minas del mundo mundial. Entonces, el cerebro está segregando esas hormonas. Entonces, viene todo esa onda. Tres meses. Ya después de tres meses para allá es para ver si funciona, ¿verdad? Y así, conforme van pasando los años, se van cumpliendo etapas. Claro, terminas con una persona, te encuentras con otra persona. Si no has cerrado bien el ciclo, lo más seguro es que la persona sea tanto físicamente muy parecida a la anterior, porque terminas de terminar el ciclo con esa persona. Claro que hay personas que eligen ciertos patrones. Dice, siempre he tenido su novia tahuera, siempre. Siempre ha tenido una novia gorditos. Chaparrita. Variado en mis patrones. En mis patrones, qué enamorado. Yo juego a que no se parezcan. Pero muchas de esas cosas, entonces, a veces están viendo como en un espejo en la otra persona. Dios Cristo, ¿alguna vez han visto la película de Viviendo con mi ex? Jennifer Aniston y Vince Vaughn. Sí. ¿Lo dije bien? Vince Vaughn. Sí. Bueno, ok. Chéquense el final alternativo, nada más eso les voy a decir. Cuando termina la película, pasan como que las letritas, un poquito más, espera un poquito más y chécate. Y chécate y vas a entender de lo que Chepita Cacatúa está hablando en este preciso momento. Pues es una de las tantas doctora teorías corazón. Que la verdad ha funcionado, que dicen oye, que... Oye, tú eres doctora corazón, chacarrón, macarrón, corazón, chacarrón. Venga, oye, pero... Doctora. Este señor está mal. El Güero Castro. Como que no ha sabido superar a Gaviota tampoco, porque Gaviota es güera, es más o menos... Fue güera. ¿Y ahora? Y ahora está Castaña. Oh, sí, tienes razón. Bueno, sí, tienes razón. Bueno, es correcto. Angelique Boyer y esta mujer que se parece a Angelique Boyer. Pero bueno, también se decía, y en una de las notas vino, no me consta a mí, porque no vive al lado de mi casa, como quien dice, ¿verdad? No me consta a mí, porque pues yo no lo veo en la mañana, en la tarde y en la noche. No me consta a mí, pero dice, no sé, que pues tiene sus problemas con la bebida. Con la bebida. Es lo peor de lo peor. De lo peor. De hecho, en esta televisora se rumoraba o se decía, pero pues tiene un peso bastante grande él como productor. Sí. Y yo creo que por ser lo mismo de la familia Castro. Sí, yo creo que y ahí los apellidos sí pesan también. O sea, los proyectos y lo que sea, como haya crecido. Es complicado, pero que sea feliz con su clon. ¿Ay, usted qué piensa? De Angelique. Puede ser que ni le deje dormir. Oye, y ahorita las mujeres no vuelten a ver a sus maridos como...
¿se parece a mi ex? Ya sabes, estaré cerrando el ciclo. Sí. No, voltea. No, no siempre es. Y ve a sus niños. Trin, 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 trin. Bueno, cerraré como 5 ciclos. No. Entre otras tantas cosas, ahí te va esta. Aileen Mujica, ya les había dicho que Aileen Mujica quería adoptar. Ajá. Que tenía 3 hijos, la verdad que no los había disfrutado y quería adoptar. La loca de Niurka Marcos que quería... le digo la loca porque está loca, de verdad, me cae súper bien, está requete loca, que quería congelar uno de sus óvulos, de sus, ¿sí? ¿Sus óvulos? De óvulos, para poder pues dar vida a otro ser. Porque su nuevo, su novio es que joven, ahora está siendo muy feliz. Y minonario. Y obviamente, pues eso que sea minonario. Qué bella es esta mujer, ¿verdad? Bueno, Aileen es cubana también, es cubana, cuerpazazazazo, 3 hijos guapísimos. Y un cuarto, yo creo que sí lo disfrutaría mucho. Oye, la anterior tiene 4 años, tenía yo entendido. El más grande tenía una edad 12 años. Guapísimo. No, 12 años, no. No, el más grande 16, creo, 20 16. Años. 20. O sea, ya está bastante grande sus hijos. Y tú dices, escuela, reventazo. O sea, tiene un hijo de esa, ¿cómo se llama? Esa, es metabolismo, ¿cómo se le dice? Cubano, güey. Sí. Tostada, ya lo quisiera uno tener, aunque sea en su brazo, de sus ojos. Tú haces así, parece que estás abanicando candela. Hazlo, practica mientras nos vamos un corte. Sojolazo, regresamos. Pues nosotras hoy estamos en el vivo chisme. Es más, voy a quitar hasta mi chancla de eso cuando te sientes tan cómoda en la vida. Que agarras y empiezas a mecer tu pie debajo de la mesa. Ya no hay tu zapato, ¿verdad? O viene gato. Yo tengo mi licra porque me obligan a traer licra cuando traigo short, pero no puedo sentarme. Yo hoy tengo nada. Tengo mi licrísima del mundo. Me llega a mi rodilla, ya me la subí. Típico. Tú eres fashion, chava. Entonces tú por eso no puedes hacer estas cosas que yo hago. Pero yo ahorita enseguida. ¡Muero de ganas de hacerlo! Estoy hasta conversando y sobando mi pie porque está frío. Como hay aire acondicionado acá. La frialdad te entra por la planta de los pies. Ten cuidado, tenga cuidado. Oye, ve. Pero fíjate que el típico de hoy, vamos a entrar con un típico y queremos que tú te sientas re que te contenta, tranquila. Y la relajada, pues para que no sientas que eres la única típica celosa. ¡Ay, por Dios santo! Oye, pero espérate, también los celos tienen muchísimo que ver con patrones de inseguridad, traumas, frustraciones, pérdidas, encuentros. Platicaba yo ayer con unas amigas que les mando muchos saludos, que las veo y siempre aprendo cosas maravillosas de la vida. Un saludo allá a mi ahijada Nina, Ninita. Estábamos platicando de esas cosas, de crecimiento y Beba, que es psicóloga, y allá. Tienes ahí tu menjurjera, opiniones re buenas ahí, ¿eh? Maite, sí, y también Gota, que licencia en administración, no la buena tanto. Marpi. No cuenta tanto. Y Marpiña, que le mando un beso totote. Estábamos platicando de muchas, muchas cosas de esta cuestión de los bebés. Ajá. Digo, tú que ahora tienes Beba, pues sabes tantas cosas y hablaban entre que eso que se enfermaban y no se enfermaban. Bueno, el chiste y la cuestión es que el día de hoy le vamos a chismear acerca de los celos, los típicos de los celos. Sí, porque mira, hay de todo en el mundo, en la viña del Señor, y te voy a platicar. Para empezar, típico de una mujer, es que normalmente cuando hablas de celos, tú empiezas en mujeres celosas. Tranquilízate, mamá, también los señores, los caballeros, los hombres, los niños, los varones, son requete hiper celosos. Tal vez no lo demuestran tanto como una mujer que inmediatamente pone su cara de... ¿Ya sabes? Así ya haces levantas la ceja malvada. ¿Sabes cuál es la ceja? Te estoy viendo... Mari, pega tu cara de molestia con tu chongo, nena. ¿Verdad que sí? Soraya Jiménez. Dandam. Oye, pero bueno, entre otras tantas cosas, hay hombres que son discretitos. Y las mujeres, pues somos así, paranduleras para el celo. Cuidado. Óyeme, es tan típico. Yo no soy tan que... celosa. ¿Tú no eres celosa? No soy yo tan tengo un celosa. Yo tengo un pedazo. Te voy a explicar. La verdad, estamos mintiendo, estamos diciendo que no. No, te voy a explicar. Hay arañas. Yo no tengo a quién celar. Dale, ya está. A ver, allá. Yo tengo a quién celar, pero yo con mis amigos o las novias de mis amigos. Espérate, me siento porque en una de esas me infundia. O los novios de mis amigas o así. A mí me genera, o sea, sí. Espérate, tú eres celosa de amigos. O sea, por ejemplo, cada vez que va a andar, ya hasta me digo...
Ay, chupita cacatúa de la papaya fresca de Humán, por Dios. Ellos, déjalos que elijan, déjalos que vivan. Yo primero te pongo una cara, ¿sí? Si estás enamorando a mi amiga. Ay, chupita. Pero yo estoy observando. Estoy observando. Ya después me no encantan es malo y me caen lo que bien. Haces. No es malo lo que pero haces. Pero no es bueno, chaval. Porque es normal, es parte de tu familia. Es, o sea, lo sientes como un intruso de alguna manera. Sientes que va a robar. No te rías, productor. Lo sientes como un intruso. Está entrando a tu círculo, ni siquiera sabes quién es y ya quiero opinar. ¿Qué le pasa? Te pones en ese plan. O sea, ¿y es qué? ¿Cuándo lo invitaron? O sea, ese es el plan que tienes. Pero es normal en los celos de amistad. Cuando llevas muchísimos años conociendo a alguien, sabes que, no sé, no hay noche o no hay madrugada que se manden un WhatsApp, así que, ¿y qué pasó? Y te voy a contar esto, y te voy a contar lo otro. Y de repente llega alguien, desaparecieron los WhatsApps, desaparecen las llamadas. ¿Está ocupada su mano? ¿Qué hace? Desapareja, como que ya no está tan disponible, como que ya no, y tú. Claro, es ese mentecato que llegó a su vida. O sea, empiezas en ese plan. Pero también las mujeres, hay mujeres... Al revés, bueno, no es al revés, sino en otra situación, que cuando sus amigos son muy amigueros, cuando sus novios, perdón, son muy amigueros con mujeres, esa es tu amiga, esa es tu mejor amiga, porque yo creo que a tu mejor amiga le has de gustar, porque no existen las mejores amigas, porque los mejores amigos hombres y mujeres, no sé. Espérate, ¡Guay! Tú existes, yo soy... ¿Tú crees que existe? Ve, ya la acomodé como 7 veces, pobre Mañez. Perdóneme, ya nos desviamos de los típicos y todo. ¿Usted cree o tú crees que existe la mejor amistad o la mejor ¿Hombre-mujer? Amiga? Sí. ¿Hombre-mujer? Sí, claro, desde luego. Sí. Claro que sí. Sí, sí. Sí. ¿Mujer, hombre? Sí. ¿Baja la guardia, no? Sí. Todos sí. Pero que mi novio no tenga una mejor amiga porque si lo rompo... Verá. No, o sea, sí. Y de hecho, Jorge tiene una súper así, best friend forever and ever, de la vida que sabe todo. No, porque fíjate, hasta nos chismeamos y todo y nos ponemos de acuerdo para muchas cosas. Sí, hay cosas padres. En su momento no te dio así. Sí, al principio de la relación sí fue muy difícil y muy complicado porque... Le contaste lo de... De repente hace el comentario, estamos en una reunión y hace el comentario. Sí, como la vez que te pasó eso, Jorge, ¿te acuerdas de...? Ya sabes, la cara, vele su cara. ¿A qué hora te pasó eso? ¿A qué hora te pasó eso que a mí no me lo dijiste? Pero a otros, sí sé. Porque digo otros, no digo nombres, ¿no? Pero a otros, sí se lo cuento. A mí, que yo vivo contigo, ¿eh? Pero a otros. ¡El pleito, el escándalo! Pero a otros sí. No, yo sí. Es muy difícil, es muy complicado. Yo creo que uno le va bajando 2 rayitas, pero la intensidad es la intensidad, mira. Pero ya no lo hago. Yo por eso ya... ¡Ay, gordo, no me dijiste esa onda! Ya sabes, oye, entre todos los típicos dices que si de casualidad dejó abierta su sesión de Facebook, tú agarras. Hay un meme buenísimo. ¿Has visto la película esa de donde asustan, donde están grabando Paranormal? Creo que se llama Paranormal. Y está el muchacho acostado en una cama... Y ella, ya ves que normalmente en las noches como que se levantaba y se iba para todos lados y luego regresaba a la cama. Y hay un meme donde está él dormido y ella está parada en la orilla de la cama y dice 3 de la mañana. Y dice, típico que tu mujer se levanta a las 3 de la mañana cuando estás hiper mega archi requete dormido buscando tu celular. A ver qué tienes, pues revisar tu WhatsApp, tu Facebook, tu Twitter, a ver quién te escribió, quién no te ha escrito. No hagan eso. Con ese nivel, a las 3 de la mañana me levanto, ya que está dormido, para revisar tranquilamente el celular. Estolqueando, que se le dice ahora, ¿quién te contestó en Twitter? ¿Qué te puso? ¿Por qué no te lo puso? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Bueno, pues ay, estas cosas son las cosas que de repente hacen tanto hombres como mujeres. O de repente... Ahora ya no voy a dormir. Oye, hay una... Fíjense que hay una cosa así de ahora de las redes sociales que se llama Instagram. Tú subes tu foto, le pones un filtro, unas cosas así, y se ve uno chistoso, chistosa. Entonces el problema está... Curiosa. Entonces el problema está cuando de repente estás stalkeando a una persona y eso con solo hacerle así... ¡tac! Te da me gusta. Te da me gusta. ¡Es terrible eso! Es una foto de hace como 3 meses. Y tú... Alguien me está talqueando. Alguien me está talqueando. ¡Qué onda, amiga! Mi abuelita me talqueaba antes. ¡Qué lindo! Ponche de talco me ponía. Típico que le preguntas
¿Por qué no has cambiado tu estado de, pues, de Facebook? Cállate, que yo hice un escándalo hace como 15 días de eso. Este, pues sí, como parece que fue ayer. Y yo. ¿Qué es la actualidad? Fíjense, es de Senio, a lo mejor no tiene su Facebook, pero allá aparece la relación. Senio no tiene su Facebook. A lo mejor está Senio, que no también no tiene su Facebook. Entonces aparece una onda donde dices cómo es tu relación. Hasta puedes poner, es complicada. Yo voy a poner, ¿cómo es tu relación? Cucaramácara, títere, fue, yo lo fui, fue tete. ¿Lo puedo poner? ¡No! Tiene así las opciones allá. Entonces también pones que eres soltera o soltero. Esto para diferentes fines. Fines de semana que podamos pasar juntos. Para diferentes fines de ir al cine, fines de baile, fines de... Okay, al fin, que ¿quién sabe qué? ¿Qué sé yo? Está loca. Pero entonces uno de los detalles es este. Que de repente, ¿y por qué no has cambiado tu situación sentimental de tu Facebook? Convirtiéndote en Hulk en 5, 4, 3, 2... ¡Hazme el sacro, santo! ¡Hazme el sacro! ¡Ahorita voy a quitar la mía! ¡Ah, sí! ¡Ah, pues ya! Ahorita sí son los pleitos. Antes te quitabas tu anillo de compromiso, de matrimonio. Ahorita voy a quitar mi estado de Facebook. Tu churumbela primero. ¿Qué? Me acuerdo que a mi amiga le entregaron churumbela. ¿Qué es eso, churumbela? La churumbela es un... No sé exactamente, no te puedo chismear qué tantas piedras sean o de qué piedra tenga que ser. No sé si es de laja o de, no sé, estalactita, estalagmita. En ticul. Entonces, fíjese que te entregan esto y tardas como un año, como el compromiso. Ya después te entregan el anillo de compromiso y después el anillo de boda. Porque el de compromiso creo que solo debe tardar un año. ¿Estoy en lo correcto? ¿Alguien sabe? No lo sé porque nunca me he casado, gracias. La chepita. Churumbela es como un compromiso entre ambos. El anillo de compromiso ya es un compromiso con la familia, con la sociedad y con todo el público en general. ¿Sabes qué, Chepita? Cásate, ya. De verdad. Ya todo lo sabes, solo te falta casarte. Como, ¿sabes qué? Como soy de las clásicas que todos saben, nunca se va a casar. ¿No viste esa foto que puse el otro día mi familia esperando mi matrimonio? Todo. Dos flacos secos. Sí, a mí está motivada, es buenísima. Perdone, mi familia. Oye, Chefis, pero espérate. Déjame que yo busque un buen albañil. Te juro que mira. ¿Cómo vas a catalogar si es bueno tu albañil? ¿Cómo vas a saber que es bueno tu albañil? No lo voy a cegar. Si es como William Levy, ¿verdad? O es contratista de albañil, yo. A luego. Yo esta vez por contratista me voy a ir, nena. No te vas a ir. No me voy a ir con albañil, puro contratista voy a agarrar. ¿Sabes qué? Me gusta tu forma de pensar, ya estás madurando, amiga. Estoy madurando, ¿en qué fui en la UNIT? Sí, yo creo. Oíme, típico que preguntas a esta guapa chava. ¿Ah? ¿Cómo le preguntas? A esa guapa. ¿Guapa o guapo? O guapo. ¿Qué cosa? Aguas con la respuesta. En esa chava, aguas con la respuesta, Dios mío. Ah, sí, claro, cuando le preguntas algo y le... Yo sí, así de... Yo sí tuve como que mi época, ¿eh? De psycho. Sí, ahorita que estoy haciendo recuento de los daños, tuve mi época psycho, ¿eh? ¿Tuviste tu época psycho? Sí, también tuve un noviecillo que me dejó media loca. ¡Ah! Los novios te dejan loca. Moraleja, los novios me dejan loca. No es que tú vengas así. No, no, te dejan. Óyeme, típico que revisas conexiones de WhatsApp ahora que sabes si puedes saber si está en línea o no está en línea. Entonces, X, ya lo puedes cancelar en opciones avanzadas de tu WhatsApp, tu última conexión y nadie sabe de nada. Eso sí. Hay unos teléfonos que ahora directo tiene la no conexión. Hágalo. Ya está. Hágalo. Pero de repente te manda WhatsApp. Y tú no quieres contestar y de casualidad estás en línea. ¿Qué? Te vas como a tu pueblo. La. Es que el señal. ¿Sabes qué pasa? Que también hay un estacionamiento público abajo. Chiquita, espérate. Yo quiero que sepas una cosa. ¿Qué? Yo me acabo rápido mis megas. De verdad. Y a veces estoy en lo mejor del chisme y te sale el mensaje de te quedan 120 megas. Y yo dije, pues, X. Y en lo mejor... Se acaban mis megas y envió algo importantísimo de la vida. Que me manden crédito, de favor. No. Óyeme, también stalkeas a su exnovia. Es típico de celosas. Tengan muchísimo cuidado con eso, de verdad. No funciona. Yo todo hago. No funciona. 9 años después lo sigo haciendo. Claro que no. Ay, ¿sabes qué? Yo ya no tengo tantos megas ni tiempo para hacer eso. Ajá, y de hecho, ya no hay tiempo. Creo que, bueno... Hay mujeres que sí tienen el tiempo. Pasas por etapas y por edades de ciertos amores. Existen esos amores que zum, 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 son así. Entonces,
algo se está cayendo por aquí. Hay amores. La antigua. No sé. No me estés cantando en mi programa, ¿quieres? ¿Quieres no cantarme en mi programa? Cállate, que ya me voy. Ya estoy harta. Celosa de ti. No me puedo levantar. Ah, no, me falta un bloque, no me puedo ir. Pero hay estos amores, amiga, que estás así. Entonces, no elevando tu papagayo precisamente. Pero si tus emociones de que hoy sí, mañana no, hoy estoy muy contento, entonces, te abrazo, te beso, pero al rato allá aflojará. ¿Quién eres tú? O sea, el problema y el detalle está atarse emocionalmente a este tipo de cosas, porque ya cuando tienes como una relación normal, una relación tranquila, estable, con lo normal, ¿verdad? Se me dio disgusto uno y todo. Entonces, regularmente el problema es quedarte atrapado o estancado en ese porque luego uno está llorando como contratada día y noche, ya ni lágrima tienes. ya hasta te echas tus gotitas con tu papel de baño. Oiga, no sea usted celosa, eso es. Bueno, sal y pimienta, ¿verdad? O sea, un poquito. Tantito. Digo, claro que si estás escuchando Pasos en la Azotea, pregunta qué es lo que está pasando. La comunicación. No cheques teléfono. La comunicación es importante en una relación. No empiecen a hacer cosas infantiles, niñerías o lo que sea. Ve y dile directamente. Es que gallo ya. Estás saliendo con otra y no me mientas porque ya sé, la verdad. Cuando una mujer te pregunta algo, más vale que lo respondas con la realidad porque ella ya sabe la verdad. Vámonos a un corte y regresamos. No se hace. ¡Epa! ¡Oye, mi niña! Estás muy tintinqui hoy. ¿Tú crees? Le quiero agradecer muchísimo obviamente, a Salones de Belleza Chari, a Rocío, a Bogar, que también nos ha maquillado todos. También un saludo a Betito de Chari. Pero también le quiero agradecer al look así todo neón, azul. Mamá, no veas esta parte. En Terina Boutique agradecemos muchísimo su patrocinio, que se encuentra en Plaza Loreto, local número 9, enfrente de un lugar donde venden autos de Honda. Ajá. No pierde ahí. Plaza Loreto, local número 9, Terina Boutique. Viene la nueva temporada otoño-invierno para que te veas en Navidad preciosa. ¡Impactante! Te Oye, me acabo de impactar. ¿Por qué? Porque también vengo de azul. ¿Qué? También vengo de Oye, azul. Oye, ¿es verdad otra vez? Ahorita que lo acabas de decir. ¿Otra vez? Es que azul. Siempre venimos vestidos. Mira, nosotros nos vestimos independientemente. Ella va por su... ¿Dónde vas con tu pil? Yo voy por mi pil a Bordados Mari de Maní, que está en el local 162, en la puerta número 7, en esa plaza que está muy requete dorada. Allá voy. Allá está doña Edila. Hablas, conversas con ella de la vida. Como media También hora. Puedes ir en la calle 62, entre 55 y 57, así, en el centro de Mérida. Y también si... Anda, come tu popchuque, maní, que te lleve tu marido. Lleva, anda, allá tus amigas, tus amigos, que te lleve. Allá, pero mira, centro, Bordados Mari de Maní, te llevan, popchuque, comes, todo, alpargata, filipina, filipina. ¿Primero como y luego me compro mi pil o primero? No, primero comes y luego compras tu pil. No vaya a ser un Está abierto, doña Erika, allá. Saludos, doña Erika, doña Mari, a todas allá, mujeres re que te chéveres y trabajadoras, hasta Maní. Les mandamos un saludote. Perfecto, Oye. Amiga, y... Hoy es muy especial, amiga, porque le quiero mandar un saludo muy, con mucho, mucho cariño. Bueno, ayer tuvimos la bendición de ser tías de cariño, porque mi amiga Carolina, allá Carolina, la familia de Caro, Ángel, André, ya recibieron a Patito, ya nació, ya está entre nosotros. Mi amiga se ha vuelto a enamorar de nuevo. Es niño. Niño, Patricio. Patricio, Patito, le decimos. Entonces ya está, bendito Dios, todo muy bien. Un saludote allá para mis buenas amigas. Allá para la Gaba, para Lichi, para Geani, que nos estuvo pasando hasta la foto del nené temprano, a Belén, que ya somos tías de nuevo. Dios mío. Felicidades. Mira, papel de las personas que van a visitar a bebés recién nacidos. Para empezar, vayan con todas las medidas, con las precauciones de la higiene, de la cultura, ya sabes, de que si tienes ya Andrés no vayas, que si tienes gripita, que si tienes esto, que si tienes lo otro, que se caiga su touch. Todo este tipo de medidas que son muy antiguas, pero que a veces dices una pesadez, háganlo, de verdad, uno nunca sabe. Si está uno caluroso, no entre a ver al nene, porque exactamente. Pues, le rompe su temperatura y eso le puede provocar un malestar. Alguien me rompe mi temperatura, chaval. Ay, yo creo que alguien hizo, ojo. Creo que sí. Pero bueno, ese es uno. Y dos, ayuden a la mamá.
pregúntale, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Yo sé que bañas al bebé, arreglas al bebé, haces esto, haces lo otro. ¿Yo en qué te puedo ayudar? O sea, puedes, está bueno el chisme, está buenísimo el chisme. Así, oye, ¿cómo está todo? ¿Quieres que yo te vaya a ver? ¿Te sientes bien? ¿Estás? Porque a veces, pues uno, cuando son sobre todo operaciones, bueno, cuando es por cesárea, las cosas que pasan, no todos los organismos reaccionan a lo mismo. Entonces, a lo mejor ella está diciendo, veme a verme, pero te atora o quién sabe cuánta cosa. Ella y la pobre se está muriendo de dolor y tú estás... Tic, 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 le quiero mandar un saludo a mi amiga Yamel, que osó de subir un video a Facebook de cómo es una cesárea. Gracias, Yamel. Me traumó. Me traumó y hoy más que nunca te puedo decir mis respetos para todas aquellas personas que han vivido o han pasado por una cesárea. Sí, ay, verdad. Pues en esos programas yo ya que ya lo vi en vivo, chiquita. Sí, porque yo tengo estudiado la puericultura. Entonces agarrabas y te llevaban a gustar el parto, niña. Yo y vi uno natural y vi una cesárea. Dios Cristo, ¿estás bien, amiga? 20 años después, ¿estás bien, amiga? Hoy muy, muy en especial a una persona súper especial, requete importante, chévere, bonita, linda, una mujer requete trabajadora, luchona, soñadora, de todo. Guay. Que, bueno, podría yo decir N cantidad de virtudes de mi amiga Doménica Castilla, que está cumpliendo años el día de hoy. Muchísimas felicidades, Dome. Me encanta que seas muy feliz. Te extraño muchísimo. ¿Dónde está, ¿verdad? Doménica? Ahí anda por los Caribes. ¿Qué un saludo, tal? Que por favor, jefe, mándeme en el Caribe para que yo vaya a ver a mi amiga. Dale, un ratito, entonces, aunque sea, ¿verdad? Le mando un saludote, muchísimas felicidades, que Dios te bendiga y te dé mucha salud y mucho, 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 mucho de lo que te quiera dar. También un saludo muy especial a mi prima Steffi, que ya tuvo a su bebé, se llama Iker, pero es de esos bebés que no pueden nacer normales porque pesaba 4 kilos. Santo Cristo. 52 centímetros. Sí, claro, pues cesárea. Y por eso cuando vio el video de mi amiga Yamel, gracias, me traumé, así dije, imagínate. Ya sé de qué me estás hablando. Yo me traumé años estuve traumada. Todavía no lo supero, mira. Oye, también a mi amiga, mi prima Gelmi Méndez, que cumplió años el día de ayer, y a todos los que están cumpliendo años esta semana, muchísimas felicidades. Y nos vemos mañana viernes allá en la Vicente Solís. ¿Vas a estar en la Vicente Solís? La Vicente, oye, Solís, mándame saludos a toda la banda porque luego se ponen siempre a ver el programa. De verdad, Vicente Solís, en el Cabrío, allá en ese parque, allá vamos a estar a las 6 de la tarde. A todos les vamos a mandar saludos desde hoy para que mañana ya. Yeah. Gracias a Rodcaf, que al final del programa nos estuvieron mandando WhatsApp el martes. Allá. Y mi pantalón retro, pero por supuesto, requete retro, ¿va? Requete retro. Es lo que está viniendo hoy, es lo de siempre hoy. Están al pendiente de nosotros en las diferentes, en la red social. Javier Muñoz, Dani Gam, Juanita Franco, que a las 10 de la noche Sarnio entra a trabajar, pero lo ve hasta las 9:45. Sarnitas, Doña Mari de Vergés 65, 1810. Doña Betty de España. Ah, Doña Betty de España, también a la madrina allá del As del Taco, que me fui en Bustir el otro día, le mando un saludo y siempre está al pendiente de nosotros. Muchísimas gracias, ya nos invitó hasta para que vayamos. Francisco de Montejo, toda la banda de Francisco de Montejo, que luego dice, ¿tú ¿ya? sabes Cochepita Cacatúa? ¿Ah? Y luego que me andan diciendo, tú eres la abeja. Tú. No eres Cochepita, tú eres la abeja. Si tú eres Chepita, yo soy la abeja, tú eres Chepita. No, tú eres Chepita, yo la abeja. ¿Saben qué? No lo sé, averígüelo. Averígüelo en el siguiente programa, que será el martes en punto de las 9 de la noche. Quédese hasta las 10:30 de la noche hoy, porque está a toda banda que no han venido a visitarnos. Bueno, yo solo estoy bien. ¿Sabes qué? Ya fue a todos los programas Edwin Braga, menos a Enlace TV. Ahí está el pleito. Eso es celo. Eso es celo de amistad. Cantado. Ya vendrás. Una excelente y maravillosa noche. Cuídese mucho. Salga usted a ver la luna, que está tan preciosa, octubre, que le agarre en su mano. Las mejores lunas son de octubre. Por supuesto. Bien lo cantaba Javier Solís. ¿A poco no? Nos despedimos de ustedes. Gracias. ¿Ya? Hasta la próxima. Saludos a mi amiga Yalí Muñoz. Hasta luego. Adiós. A Klaus y Alexa también. Bye.